Hi, I'm Monica again from El Blog para Aprender Inglés. And today we're going to study the irregular verbs, los verbos irregulares. Okay? Now, when you speak Spanish, do you doubt? Cuando hablas español, ¿tú dudas al utilizar los verbos? Dices, querría, quisiese. Quisiera. No. Ok. No dudas, ¿verdad? Los dices así. Ok. That is your objective. Eso es tu objetivo. With these irregular verbs. Ok. Ese es tu objetivo. Tienes que manejarlos muy rápido. Y para eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Number one. Nunca leas el verbo sin haber escuchado cómo suena, ¿ok? Porque todos los problemas para aprender cómo suenan vienen de haber leído sin haber escuchado, ¿ok? Utiliza todos los medios que hay en internet para escuchar los verbos y intenta aprender siempre primero cómo suena y segundo cómo se escribe, ¿ok? No al revés. Porque sin verbos no se puede hablar y no puedes estar diciendo era, eat, eat, eaten. Okay. No, eat, ate, eaten. Y tiene que salir así, okay? So, that is rule number one. Never, never read without listening, okay? Y luego vamos a estudiarlos clasificándolos en tres grupos. Pero ahora primero vamos a recordar que son tres columnas. La primera es el infinitivo del verbo, la raíz del verbo. La segunda columna es el pasado, que es lo de la clase de hoy. Y la tercera columna son los participios. Muchas preguntas acerca de los participios. No es tan raro el participio, no es una cosa muy difícil de aprender. Es simplemente comido, dormido, okay, eaten, slept. Okay, la tercera columna, las terminaciones ido, ado y algunas formas regulares como hecho, done. Okay. He dicho que vamos a clasificar los verbos irregulares en tres grupos. Okay. Los más comunes, superstar verbs, celebrities, son verbos que se usan todo el tiempo y no son tan difíciles de aprender por eso mismo, porque los estás escuchando todo el tiempo. Ejemplos de estos verbos. Was, were, been. Go, went, gone. Do, did, done. Okay. Take, took, taken. Okay. Estos son verbos que se usan todo el tiempo. En la segunda parte de este vídeo y la tercera parte vamos a ver los verbos estos muy comunes y en la tercera los verbos trampa, que son los siguientes. ¿Cuáles son los verbos trampas? Pues son verbos que te cuesta aprender porque has leído y no has escuchado. Entonces, ejemplos, read, read, read. ¿Qué pasa con este verbo? Tiene una trampa. Se escribe siempre igual, pero se pronuncia diferente en el pasado. ¿Okay? I read that book. Yo leí ese libro. ¿Okay? I read that book, not I read, porque sería presente. ¿Okay? So, esto es un verbo trampa. Hay muchos, la mayoría son trampa para ti, sobre todo si has estado solamente leyendo, ¿ok? Now, y luego en tercer grupo, que eso no nos va a preocupar mucho, que son los verbos que se pronuncian siempre igual, en pasado, en infinitivo pasado y participio. Esos son, por ejemplo, put, 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 o cost, cost, cost. ¿Ok? So, vamos a aprender los verbos irregulares, irregular verbs, con three groups, tres grupos. Los más comunes, los trampa, los que tienen alguna dificultad y siempre te equivocas por esa dificultad, ¿verdad? Y los terceros, que son los facilitos, que son siempre iguales. Ok, see you next class, bye bye.